Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí en Triángulo, seguimos en Marruecos. Como veis, estamos preparando todas las tablas para nuestra nueva aventura. Y si os acordáis del primer episodio de Marruecos, que palmamos en una derecha que tenía muy buena pinta, pero no la cogimos, pues estamos volviendo al mismo sitio. Teníamos que volver hoy a Mallorca, justo a las 6 de la tarde, o sea, ahora sale el vuelo. Lo hemos cambiado al viernes y poder coger este segundo suel que ha aparecido un poco de la nada. Y nos la vamos a jugar otra vez en el mismo sitio. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué no cambiáis de opción? Porque es que es el sitio de los tubos. Y nosotros queremos tubos, lo sabéis que queremos tubos. Y nos quedamos con más sabor, hombre. Nos debe una. Así que en esta ocasión nos acompaña Alex. ¿Quién está para palmar con nosotros aquí? Ahí está. Vamos Alex a romper tablas. Esta es la misión, 2-3 días de suel. Hay un buen parte otra vez. Creemos que va a estar un poquito más grande, el viento un poco mejor. El jefe. Ese, Karim, ahí está el jefe. Ahí, mira el jefe ahí. Que nos apoya en la misión. Máquina. Así me gusta. Y nada, os iremos contando el camino como siempre. Y solo esperamos que esta vez salga un poco mejor porque no quiero más palmadas. Cinco horas después. Bueno. Home, no, no es para hablar. Ah, això de qui va. Què ha passat, Àlex? Què ha passat? Joder, pues que estaba viendo unos camiones súper rápido y yo me he echado a la derecha 90 por hora y había un boquete en el lateral de la carretera así de gordo y así de profundo y el coche se ha entrado como si fuera un tren y me he cagado, ¿sabes? O sea, pensaba que nos íbamos a tomar por... Sí, básicamente que se ha hecho un 50-50 de unos 50 metros así. Pero nada, todo bien, seguimos. Ha sonado feo, pero seguimos. 11 de la noche, seguimos. 82 kilómetros después. Culo. ¿Os acordáis en el vídeo anterior que decíamos que no habíamos estado en la ola que tocaba? Ahora estamos intentando la otra ola, hay que patear un rato. Mucha menos gente en el agua, la ola es como más cuadrada, más rara, más rápida. Vamos a probar esta olita. Hay 6. Sí, en el agua. Si nos cuadran un par de olas ya damos el día más que por hecho. Bueno, me voy a cambiar ya. Estoy reventado de patear aquí con todo el barro que patina. 3, 2, 1, ¡al agua!
Ya he visto un bañito con 6-7 personas. Es que estoy cansado, estoy reventado. Increíble, o sea, un par de tubos así como redonditos, largos. Mirad, la palmada del otro día sirvió para aprender dónde estaba la ola y en qué momentos, en qué marea. Hemos aprendido y hemos decidido ir a otra ola, cuando la ola principal había como 50 personas y en esta había nada. Es verdad que es bastante más peligrosa, por eso no viene aquí la gente. Pero claro, aquí es donde se plasma la palmada, el aprendizaje y ahora aquí un poco la recompensa, ¿no? Vamos a ver qué tal mañana, porque aún queda sol en teoría. Aquí nunca se sabe, hay que asomarse a primera hora a mirar si quedan olas, y si quedan olas volvemos al mismo spot de cabeza, vamos. O sea, yo no me muevo de aquí, yo me quedo a vivir en una roca, en esta roca me quedo a vivir y ya está. O sea, mira qué seria ahora, no sé si se verá algo. Pero... Nada, es una ola de las mejores que he surfeado, no, pero me lo he pasado muy bien. Tubos de backside es que me encantan, me encantan. Nos vemos mañana. Estamos aquí al amanecer. De momento no hay nadie, hace un frío que flipas. Es que... Desde arriba. Desde arriba. Bueno, hay alguna ola que parece. Sí. Mira cómo se monta abajo, Y otra más atrás, No, hay que pillarla de atrás. ¡Dios! ¡Dios! ¡Brother! ¡Dios! ¡Brother! ¡Mira cómo va a ir la segunda! ¡Dios! ¡Mira cómo va! ¡Para el agua ya! ¡Otra! ¡Para el agua ya! Está buenísimo. ¡Venga, Alex! ¡Venga! ¡Para agua, venga! 3, 2, 1, al agua! Qué pena, nos hemos tirado y han dejado de venir series. Y me ha hecho la congeladora, que es que te deje ahí sin que venga nada. Y estoy, pero congelado. Y mira que en Marruecos tampoco hace tanto frío, pero estoy congelado. Es una pena, pero bueno, sabíamos que el sol iba de bajada muy rápido. Las olas buenas las hemos visto mientras nos cambiábamos. Un poco frustrante, pero al menos ayer nos pudimos quitar un poco la espinilla clavada. Ahora el plan es ir a Triángulo y a ver qué onda por ahí, cómo están las olas, que ahí creo que le pega un poco más de mar, le recibe un poco mejor la dirección. Así que vamos a ver, nos vemos ahí. Y acá la pude piscinar, ¿eh? Ahí está, esa es la única suelta, vale. Turisteo. A ver, camina. Hazte un paso ahí, dale. Claro. Dale.
A ver cómo ha quedado el vídeo. Que conste en acta que si palmamos el último baño es culpa de Alex. ¿Sí o qué? Sí, sí. ¿Asume responsabilidad? Fallo mío. La ha asumido, ¿eh? Hola. Mira, sí. Es que ahí medio rebote. No la pilla nadie, tío. Por ahí te cierra el tubo, mira, se aplasta. Sí, mira, ahí uno está en el pico. Vamos a ir desde el pico. Chicos, última sesión del viaje. Que la 6-2 no se va a ir de seco, ¿eh? Al menos se va a mojar. No sé qué tal va a ir, pero no se va a ir de seco, flipando. Sus dos metrillos ya ves, chaval. De pared infinita, medio fofa, medio no, pero es que tú miras hacia abajo y solo ves líneas de espuma de derecha abriendo. Uf, esa sección, ¿eh? Uf, cómo ha caído esa sección. Tú has sacado. ¿La has visto? ¿Ahí dentro? Sí. Esto gracias a Alex, con su sabiduría que nos lleva a buenos spots. Otro éxito de triángulo. Míralo, no voy a dejar ni la espuma. Venga, vamos, Xavi. Sí. Ya va. ¿Algo más que di? Nada, último añito. A disfrutar. Ay. Eso es puro pis. Venga, chicos, 3, 2, 1, al agua. Jefe, ¿qué toca ahora? ¿Misión? Ahora una cenita, a ver qué nos prepara el gran Amini Karim, porque estoy reventado. Dejamos aquí a Xavi, que quede un buen recuerdo de él. Vamos a cenar primero y luego ya, si eso le pasamos a recoger. Está a un par de kilómetros por ahí abajo. Voy a cambiar a esta cámara. 3, 2, 1... 7:21. A ver cuándo tardamos en encontrar a Xavi.
7 y media. Tanto rides. Me cago en tío. ¿Has salido por los barcos, por la playa? He salido a tomar por... Por la playa. Pero qué barbaridad, o sea, he estado pillando derechas desde arriba de Drácula hasta... Bueno, todo esto. ¿Son, qué son, 5 minutos de coche o más? No sé, qué barbaridad, tío. ¿Cuántos kilómetros? Llevo media hora pillando derechas, tío, no se acaba nunca. Digo, todo acantilado, no puedo salir. Y ahí por ahí hay una playita. Buah, qué barbaridad, chicos. Aquí en la esquinita. Aquí en la esquinita. Me quieren meter aquí, ¿eh? Castigado. Cuidado con las cámaras. Castigado, ¿por qué, tío? Ahí, venga, chapa. Épico. Nos vemos en triángulo. Venga. Adiós. Adiós. Es la mami. Aquí me está dando como si fuera un paquete, tío. Venga, Amazon Marroco, tío. Ha soldado Xavi. ¿Qué tal estás? Buah, estoy destrozado, tío. La ducha caliente, ya ni te tienes que quitar el traje. Bueno, chicos, nada. Ha sido un placer. Espero que hayáis fallado en vuestra misión en las últimas dos semanas. Bueno, la última hemos remontado clarísimamente. Hemos estado dos semanas aquí en Triángulo, ha sido espectacular. Creo que hemos engordado después de todas las comidas que hemos pegado, pero hemos surfeado las de calidad bestial. Desde luego el baño de ayer, el último que habéis visto, fue súper especial para mí. Nunca había cogido las grandes de backside para reventar. Y estuvimos todos los chicos ahí afuera a tope. No sé, fue mágico. Poca gente en el agua. Fue mágico. Esto solo pasa aquí en Marruecos, en Triángulo, ¿eh? Lo ha dicho todo él, ¿eh? Así que cada uno que saque sus propias conclusiones. Aquí nos despedimos. Este es el último capítulo de Marruecos. Espero que os haya gustado. Lo hemos dado todo, lo hemos pasado increíble. Volveremos con nuevas aventuras. Así que estad pendientes, que nos vemos pronto.